La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción reportó que el sector tiene dos cuatrimestres consecutivos con un crecimiento de pérdida de valor en el periodo enero-abril y un recorte de 110 mil empleos. Esto debido a la parálisis en la ejecución del gasto público con un ejercicio de solo el 17.8% de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación para infraestructura. Miren, si usted está terminando la quincena sin contratiempos, entonces puede pedir su torta hasta con aguacate. Y es que en las tres primeras semanas de junio el aguacate ha alcanzado un precio de hasta 130 pesos por kilo. Esto se debe a que hay menos producto disponible para los consumidores mexicanos por la baja producción y un mayor nivel de exportación. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.29%, Hong Kong baja 0.28%. En Europa, Londres pierde 0.19%, París baja 0.13%, Frankfurt avanza 0.21%, Madrid pierde 0.10%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.526.58 puntos, el Nasdaq 7.967.76 unidades, la Bolsa Mexicana 43.316.56 puntos, los billetes. El dólar, 18 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos con 45 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 4 centavos a la compra y 22 pesos con 12 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 59.43 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 66.55 dólares por barril. La mezcla mexicana, 61.21 dólares por barril. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.